humano, les quiero comentar que bueno, se aproxima su término, que es el próximo 30 de octubre, domingo 30 de octubre, y que les quiero informar que los resultados al año pasado, de verano del año pasado, fueron 1.347 gigawatt-horas de consumo de energía eléctrica. Esto es equivalente a las ventas de energía eléctrica del tercer trimestre de 2010 en el estado de Baja California Sur o en el estado de Tlaxcala. Y que a la fecha del 30 de marzo de 2011, los ahorros acumulados desde su inicio de este programa de horas de verano en 1996 se tienen 17.430 gigawatt-hora, equivalentes a 38.8 millones de barriles de petróleo equivalentes. Una acción que ha arrojado bastantes beneficios. Y bueno, por último y nada más quisiera invitar también que no nada más hay programas a nivel residencial, sino que el FIDE también tiene el beneficio de poder financiar proyectos de ahorro de energía eléctrica desde el nivel comercial hasta gran industria. Gracias. Sí, cómo no. Al día de ayer se llevan un total de 18.546 paquetes entregados en el estado de Durango, del cual cada paquete consta de 4 lámparas. ¿Me decía? ¿No le escuché? Aquí en Durango se tiene una cantidad otorgada de 81.780 paquetes a entregar en el estado.